Con respecto a las inquietudes del diputado Pedro Torres, de que efectivamente no hay empresas de medición en el Estado, no hay empresas de medición en el Estado, ¿cómo lo hacemos? Tenemos encuestas, encuestamos. Y eso, y además, en el, no, porque hablábamos de empresas de medición. Encuesta no es empresa de medición, es un instrumento para medir. Pero empresa de medición, en México sí las hay, MIM es una empresa de medición. Usted, diputado, es gente del oficio y sabe esto, lo sabe muy bien. No, sí, sí la tenemos. Incluso puse como ejemplo exitoso el concurso de cuento. 27 ciudades en el estado se enteraron y participaron jóvenes de entre 13 y 30 años que no únicamente leen, escriben. Lo comenté y lo repito. Ahora, aquí aprovecho... Sí, es un indicador de su penetración. Estoy por recibir una más. Se la actualizo y teniendo la información se la paso. Nada más de las que ya hicieron. Todavía no medimos cambio 16. Vamos a dialogar. Bueno, es que sí, a ver, es que diputado, sí. Pida la palabra, por favor. Bueno, pido la palabra. Sí, se la concede, secretario. Coordinador. Pero el comentario se quiere hacer el diputado Pedro Torres. Sí, adelante. Sí, nada más. Es que nos dice que no hay medición y luego que sí hay medición. Y luego me dice que como ejemplo de la medición es el concurso de cuento. O sea, eso no es una medición, discúlpeme. O sea, si hicieron algún ejercicio estadístico, una encuesta para medir el impacto, a dónde llegan, a quién llegan, cómo llegan, si lo hicieron, me gustaría saber los resultados. Si no lo hicieron y nada más hay apreciaciones como esta del cuento, pues digo, no es lo mismo, ¿verdad? Ok, otra vez. Va de nuevo, ¿no? No existen empresas de medición en el Estado. Estamos de acuerdo. No existen empresas de medición en el Estado como sí las existen en el país. Hemos hecho encuestas, sabemos cómo se informa la gente de Juárez, de Casas Grandes, de Chihuahua, qué medios determinan agenda, etcétera, etcétera. Sí tenemos encuestado. No hemos encuestado a Cambio 16 aún, está en la siguiente medición, lo tendremos encuestado concretamente como Cambio 16, teniendo su información se la paso. Comenté el caso del cuento porque el que de 27 ciudades hayan participado es un indicador muy interesante sobre su penetración. Ese es el asunto. No hay contradicción entre si hay medición o no hay medición. O sea, no hay empresas de medición en el Estado, usted lo sabe y yo lo sé. Hay empresas de medición en el país y usted lo sabe y yo lo sé, no son muy confiables. Pero bueno, las existen. El ejemplo del cuento es porque me parece un indicador muy interesante que de 27 ciudades de este estado se hayan participado y que de 5 del resto del país, esto ya responde a la pregunta de otra diputada, hayan sido de fuera del estado, es porque tenemos una versión digital y en la versión digital se dieron cuenta. De hecho, de los portales de gobierno, tanto de comunicación social como del portal oficial, el 12% de los seguidores son chihuahuenses o mexicanos, yo creo que chihuahuenses, porque no hay forma de saber exactamente su procedencia, del estado de Chihuahua, el 12%. De 250 mil hay como más de 30 mil que nos siguen desde Estados Unidos, desde diversas partes de Estados Unidos. Voy a tratar de retomar las preguntas. Por ejemplo, efectivamente dejé de responder el asunto del gasto de publicidad en la Ciudad de México, porque no tenemos partida para el gasto en la Ciudad de México ni tenemos un plan de difusión para la Ciudad de México. Pero el año pasado se gastó en Milenio 308,954 pesos, básicamente convocatorias, avisos, cosas por el estilo. En Reforma, 46,381 pesos. En Proceso, 447,180.
en el financiero 139,000. En total, el año pasado, en medios nacionales, exclusivamente impresos, estos cuatro que le menciono, se gastaron 942,078 pesos. Este año no se ha gastado nada y no hay ninguna partida para ellos. Han sido que de repente piden una licitación nacional y entra la licitación nacional. Optamos especialmente por los precios más bajos regularmente, pero eso no llega ni al millón de pesos lo que se gastó el año pasado. Y este año no se ha gastado absolutamente nada, y por supuesto no se gasta nada ni en radio ni en televisión. Y con respecto a que es, ya no hay que hacer referencias al pasado, es que es importante la referencia, diputada Torres, porque un solo spot del que tengo yo ahí factura, que se hizo en marzo del 16, costó 1,300,000 pesos en Televisión Azteca, un spot de 30 segundos. Ahí tengo la factura. Y aquí, en todo el año, en medios nacionales, gastamos menos de 1,000,000 de pesos. Sí es importante la referencia. Ahí lamento discrepar. Vamos a ver qué más preguntas tenemos. Bueno, en cuanto al gasto, creo que queda claro, ¿no? O sea, está desglosado en cuántos en medios nacionales y este año absolutamente nada. Creo que será la misma, este año será prácticamente lo mismo. Si hay necesidad de publicar alguna licitación o aviso en algún periódico nacional, se hará. Yo creo que andaremos en un rango similar. Tal vez más o menos inflación. En cuanto al diputado del Partido Verde Ecologista, me hablaba de medición sobre cómo definimos la publicidad. ¿Esta fue la pregunta? Efectivamente, no existen empresas que se encarguen de la medición, pero las encuestas que hemos hecho, aquí sería muy prolífico decirle cómo funciona Parral, por ejemplo, en cuestiones de medios de comunicación, cómo un periódico vende más papel y cómo el otro periódico es más visto en internet y no vende papel. Cómo es su penetración en la radio, o sea, sí tenemos esas mediciones. Y sí, a partir de ellas y de segmentación y de tipo de audiencia, es como determinamos las campañas publicitarias. Hablaba de la regulación de la publicidad oficial. Efectivamente, el gobernador anunció la regulación de la publicidad oficial. El proyecto completo, revisado una y otra vez, adicionado, observado por organismos nacionales como Fundar, como Reporteros Sin Fronteras, como, en fin, diferentes organismos de carácter nacional que están metidos en el tema de la regulación de publicidad oficial. Se les entregó el documento original, hubo observaciones y se adicionaron en el caso en que se consideró necesario. El documento ya lo tiene el gobernador en sus manos y está precisamente en sus manos y en su criterio el momento en el que lo presente ante ustedes, ante el Congreso. Pero ya está completo, responde a criterios de equidad, a criterios como los que hemos manejado hasta ahora, los que le comentaba al diputado Villarreal, en el sentido de en los periódicos lectores, en televisión, televidentes, en radio, audiencia y también regionalización. Y código de ética, esto es muy importante. Tienen que tener un código de ética, publicarlo y no únicamente publicarlo, ejercerlo. Y otro punto importante que se está considerando ahí es que respondan a las obligaciones que tienen para con sus trabajadores. O sea, que los trabajadores de los medios de comunicación tengan las prestaciones de ley que merecen por ley y que no tienen en muchos casos. Hay casos lamentables, verdaderamente. Entonces, son de los criterios que estamos que pusimos en la ley que le dimos al gobernador, y el gobernador en su momento, cuando él lo decida, está en su ámbito de competencia, lo presentará ante ustedes. Creo que tengo otra tarjeta por aquí
Ah, la caravana, los gastos de la caravana. Cuando dije que era cero los gastos de la caravana en medios de comunicación, es absolutamente cierto. Son cero, nunca se pagó nada de publicidad de la caravana en medios de comunicación. Nunca se pagó un solo centavo. No se mandó a otro rubro, como comentó la diputada, no se diluyó en ninguna parte, simplemente no se gastó nada. Había un interés natural por un movimiento tan importante como el que encabezó el gobernador y que logró que se le regresara al estado de Chihuahua o se le entregara 900 millones de pesos. Ahora, sí hubo un gasto en comunicación social. Este gasto es de 1.054.000 pesos. Básicamente son el vestido de los camiones, banderolas, cachuchas, camisetas, una serie de impresos y publicidad, pero publicidad lo que llamamos directa, que se entregue en la mano, mantas, todo eso. Esa caravana tuvo un gran apoyo de cada población en la que iba llegando, los hospedaban, los alimentaban, etcétera. Entonces, por eso es tan bajo el gasto en comunicación. No obstante que siempre, como lo ha dicho el gobernador, fue una acción de gobierno. Entonces, en medios de comunicación, cero. Y yo adiciono, aun cuando no me lo preguntó, yo adiciono el gasto que tuvimos nosotros, porque veo su cara de escepticismo, ¿cómo que cero? No, porque gastamos nada en publicidad, nada en ningún medio de comunicación, ni radio, ni televisión, ni prensa, nada. No gastamos nada. Creo que fue todo. ¿De cuánto se aumentó el presupuesto en la administración de ustedes al Canal 28? ¿Cuánto le han contratado a esa empresa en el que están haciendo contratos irregulares? Lavado de dinero. Por si le dieron alguna instrucción ahí a nivel nacional, ¿verdad? Bueno, sí. Ay, perdón, Gisela, con todo respeto. Mil disculpas. El dato es de un gasto de 8 millones. A Canal 28 sí había garrote y zanahoria en la anterior administración. Reitero mis disculpas por la referencia. La última vez que tuvo publicidad fue algo así como 5 millones, creo que en el 14 o 15. De tal manera que el gasto, el aumento sería pues como de un 30%, no menos, menos de un 30%, más o menos. Ah, perdón, mire, es que hice aquí, ya hice un revoltijo, pero efectivamente usted hablaba sobre cursos, cómo capacitamos hay problemas ahí con los reporteros de fiscalía o con los enlaces en general en el manejo informativo, ¿no? Que no hay un buen manejo del lenguaje de género. No, pero no con los reporteros. Los enlaces, con los que serían, cuando decimos enlaces, estamos pensando en el funcionario de rango que sea, que está bajo nuestra coordinación. A eso se refería. Sí se han hecho cursos para ellos, por ejemplo, en el caso del lenguaje de género. También en el caso derechos humanos y de debido proceso. Y cómo deben de cuidar datos personales y cómo deben de manejar la presunción de inocencia siempre en el caso concreto de la fiscalía. Creo que hemos avanzado bastante en eso y seguimos en el proceso de ir capacitando a los enlaces de comunicación social. Otra pregunta era si no cree que los 12.870.000 pesos que se gastan en imprimir los ejemplares y los 3.444.000 en la distribución, que por cierto ahorita comentaba que tienen una aceptación muy buena en redes sociales, entonces creo que mejor deberían dejarlo
en ese tema porque gastamos demasiado y nadie lo conoce en el estado de Chihuahua. ¿Y no cree que si mejor esos millones deberían de ser ocupados en medicinas, que ahorita no hay, o en los salarios y las prestaciones de los más de 3,000 maestros a los cuales no se les ha pagado y que es obligación del gobierno hacerlo? Bueno, el presupuesto de comunicación social se destina a comunicación social. El presupuesto de educación y cultura se destina a cuestiones de educación y cultura, a educación y deporte, perdón, en este caso. Y el presupuesto de salud se destina a salud. Entonces nosotros, nuestro presupuesto lo destinamos a comunicación social. Y cambio 16, que repetidamente han dicho que no es visto, es un periódico que efectivamente cubre las deficiencias de otros medios de comunicación. Circula donde otros no circulan. Circula en las periferias de las ciudades, en las pequeñas poblaciones, y la aceptación que tiene es muy buena. Y lo sabemos por los reclamos cuando el periódico no llega a tiempo. Y eso de que nadie lo ve, al tirar 100,000 ejemplares y repartir 100,000 ejemplares, aun cuando eso venga correspondiendo al un porcentaje muy mínimo de los 3.5 millones de habitantes del estado de Chihuahua, no deja de ser un gran tiro, yo creo que comparado con los periódicos de mayor tiraje en el país, hablando tal vez de uno de Monterrey y otro de la Ciudad de México, y fuera de eso, podríamos perfectamente presumir que somos el periódico de mayor tiraje. Y va a zonas periféricas y allá se lee, y va a pequeñas poblaciones, medianas poblaciones, y se lee porque lo sé y porque lo he visto y por los reclamos que tenemos de que no llega con suficiente tiempo a veces, con gusto, y lleva información que es no de ensalzar al gobernador como aquí se ha dicho y sugerido, porque ha habido de las dos, sugerencia o la afirmación clara. Es una información de carácter público y lo que busca es orientar a los ciudadanos sobre los servicios que tienen. ¿Cree usted que esos más de 15 millones sea correcto que se destinen a comunicación social para dar a conocer el trabajo del gobierno del estado en lugar de que se destine a educación y salud? Sé que usted hace lo correspondiente con el recurso que le etiquetan a usted como comunicación social y cada quien lo hace en su rubro. Mi pregunta es, ¿no cree que estamos tirando más de 15 millones para dar a conocer el trabajo del gobierno del estado, que además es obligación hacerlo y no tenemos por qué darlo a conocer, en lugar de gastarlo en medicinas y en educación? O sea, es decir, redistribuir el presupuesto. Es obligación hacerlo, sí, informar, ¿verdad? Sí, es lo que dice, sí, efectivamente, sí es obligación. Aquí quisiera repetir un dato que di al principio. Una pulgada columna en los medios comerciales nos costaría 732 mil pesos en la anterior administración. En cambio 16 cuesta 4 pesos y el tiraje de cambio 16 es 4 veces superior, o 5 o 6 veces superior. No creo que sea un despilfarro de comunicación social el ejercer su presupuesto en lo que le corresponde a sus funciones, que son comunicación social. Reitero que a salud tiene su propio presupuesto y que educación tiene su propio presupuesto y lo destinan a las funciones que le son propias. Sí, diputado, rapidito, porque ya tenemos a la... Sí, señor coordinador. Tengo aún tienen pendiente. Dos legisladores tienen... Tengo aún pendiente respuesta sí. Del diputado del PT. Sí, pero permítanme un segundo. Es que ya tenemos la próxima compareciente, entonces sí, pido que sí, sean... Voy a hacer lo más breve posible. Sí, señor. Yo, por el bien de Chihuahua, por el bien de todos los chihuahuenses, espero honestamente que también no se haga un rebrujo. Decirle que ahí quedó pendiente que las acciones de gobierno, discúlpeme, pero tengo que decirlo, así como usted lo manifestó, no retomo más que su palabra. Nada más hacerle esa misma pregunta, ¿hacia qué sector de la población y en qué beneficia
el tiraje de este periódico, ya que estuve también ahí, sí estoy consciente que estuve ahí con ustedes cuando se anunció la creación del canal y me pareció una idea buena, siempre y cuando participen los chihuahuenses y no nada más sea para publicitar las obras del gobierno, pero pues bueno, que yo por mi región no he visto una sola obra, sobre todo de construcción. Eso se lo voy a dejar para otro compareciente. Muchas gracias, honestamente lo digo. ¿Puedo responder? Que el que participe el diputado Gloria, para que concluya, coordinador, con las respuestas a los legisladores, por favor. Bueno, muchas gracias. Este análisis final, sin duda, entiendo perfectamente su postura, entiendo perfectamente su posición, y el análisis final no va a ser dirigido a usted, va a ser dirigido al proyecto o programa de gobierno. Y si no se ha entendido bien, lo aclaro. 85 millones de pesos que nos cuesta la propaganda oficial a través de un canal gubernamental, donde seguramente pues va a tener una postura muy clara de promover toda la idea del gobierno en turno. Y si hacemos un análisis bajo una perspectiva humanista, proceso de quimioterapia para una persona cuesta 10 mil pesos cada quimioterapia, y estas quimioterapias se tienen que hacer cada 21 días y tienen que ser aplicadas en 6 ocasiones distintas. Estamos hablando de que un tratamiento de quimioterapia cuesta más o menos alrededor de 60 mil pesos, y eso para dejárselos claros a todo mundo. Entonces estamos hablando que con ese dinero se pudieran hacer 1,416,000 quimioterapias y la gente no se estaría muriendo. Y no estarles dando un placebo a través de un programa o canal local que nadie ve. Y por el otro lado, ahorita en las calles hay una manifestación formal de alrededor de 11,000 maestros. Aquí está el compañero del CENTE que los está encabezando. Por lo cual, a 900 maestros no se les ha pagado un sueldo que aproximadamente anda sobre el orden de 10 mil pesos. Esos 10 mil pesos por los 900 maestros, más o menos son 10 millones 800 mil pesos. Y el impacto de estos maestros a los cuales no se les paga, si vamos a poner un ordenamiento de que cada maestro de estos dé clase por lo menos a 40 niños, pues sáquenle cuentas. ¿Sí? Y estamos hablando de 10 millones 800 mil pesos contra un gasto de 85 millones que está haciendo en un canal que no sabemos ni a quién le llega, ni cómo le llega, ni qué programación trae. A final del día, hay que responsabilizarse y dejar atrás de una vez por todas el fantasma de César Duarte. Los aqueja, los tiene enverbecidos a ustedes, el fantasma de César Duarte, lo duermen con él. ¿Sí? Y el problema aquí entre César Duarte y el gobernador, yo creo y me imagino que ha de haber sido Juan Gabriel, porque así están las pasiones. ¿Sí? A final del día, yo creo, y con todo respeto se lo digo, señor coordinador, como con humildad, usted debería de ver, si usted es comunicólogo, usted debería de hacer un análisis formal de cuáles son las necesidades reales que se tienen en el Estado. Y en base de esas necesidades reales, aunque usted encabece una dirección o una coordinación, yo, como responsable y como segundo, porque a mí, a usted lo designó el señor gobernador, y como segundo responsable de esa designación, yo le diría, señor gobernador, no se equivoque,
esos 85 millones, inviértalos en infraestructura, inviértalos en educación, inviértalos en salud, que eso es a la referencia que se le está haciendo por cada uno y cada una de las diputadas que formamos este Congreso. Gracias. Bueno, en ambos casos, tanto con el diputado del PT como del diputado de Panal, es televisión pública. Entonces, aquí voy a reiterar, es un proyecto en proceso, es televisión pública. Entre otras cosas, contempla la creación de un Consejo Ciudadano, que es el que determinaría su programación. Tendría también su función es exclusivamente es un canal de Estado con mayúsculas, no del Estado ni del gobierno, es un canal de Estado. La televisión que pensamos o que estamos planeando hacer ahí es una televisión que es para la sociedad, no es hay un artículo, el 134, que le prohibiría a ese canal promover la figura del gobernador, así como no se promueve en Cambio 16 ni en los demás medios de comunicación de la Coordinación de Comunicación Social. O sea, el proyecto del canal está en proceso. 85 millones es muy económico, gracias a que, reitero, el gobierno de Reyes Baeza ya invirtió 50 millones en equipamiento, aunque mucho de ese equipamiento es análogo y habría que sustituirlo, hay otro que se puede utilizar. De hecho, las torres, estamos asociados en las torres con el Politécnico y con el Canal 11. Entonces, ese intento que desde la época de Reyes se hizo por tener televisión pública, reitero, no televisión gubernamental, yo creo que no, los invito pues a que no tengamos el prejuicio de que la televisión va a ser para echarle porras al gobernador, por una razón muy sencilla, lo prohíbe la ley, lo prohíbe el 134. No lo hacemos en los medios actuales y no lo haremos en el proyecto de televisión pública. Hay un Consejo Ciudadano, de hecho IFT lo recomienda, hay lineamientos de la UNESCO para la televisión pública que seguiremos en forma puntual. La televisión pública, por supuesto que es muy importante para impulso a la cultura, al deporte, al turismo doméstico, refuerza el orgullo de pertenencia, refuerza la identidad. Los beneficios que trae la televisión pública son muchos, y ya 29 estados de este país, 30 estados de este país gozan de esos beneficios. Lo que estamos haciendo en Chihuahua no es novedoso para nada. La radio pública, otra vez voy a volver a la entidad de Zacatecas para no manejar demasiada información, tiene 35 años y la televisión 3, era uno de los 3 estados que no tenía. En fin, creo que la televisión pública es un proyecto que no operará o beneficiará en gran medida al actual gobierno, pero sí a los siguientes. Es un legado que el gobernador dejará para los siguientes gobiernos, porque el proceso ni es de 8 días ni es de 8 meses, es lento. Si lo terminamos el 20, el 21, los próximos gobiernos podrán tener un canal de televisión pública en el estricto sentido de la palabra, un canal que sirva a los chihuahuenses, de eso ni la menor duda. Ya hay leyes, ya hay instrumentos legales para evitar que los gobernadores utilicen los canales de televisión públicas como instrumentos de proyección personal. Es todo. Pues muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación y la oportunidad de dirigirme a ustedes. Gracias, señor coordinador. En virtud de que hemos concluido la comparecencia del licenciado José Antonio Pinedo Cornejo, coordinador de Comunicación Social, solo me resta agradecerle su presencia y su amabilidad para atender las preguntas, comentarios, inquietudes que estuvieron a bien hacer
mis compañeras y compañeros legisladores integrantes de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado.